que serà a càrrec de la senyora Carolina Galán, catedràtica acreditada de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma, i que exposarà les novetats relacionades amb el Real Decret Legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Seguretat Social. Agraïm també a la senyora Carolina Galán la bona disposició a col·laborar amb l'escola per segona vegada, perquè en aquest context de pocs dies aquesta jornada s'ha fet a una adreçada a l'administració local i avui la fem adreçada al personal de la Generalitat. Per tant, l'agraïment és doble per la bona disposició. Gràcies, Carolina, i endavant. Muy buen día a todos y todas. Agradecer la invitación para estar hoy aquí para tratar del nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que justo acaba de entrar en vigor hace poco más de un mes y que creo que va a ser una norma que va a dar bastantes más problemas que los otros textos refundidos que se han aplicado, que se han aprobado y que han entrado en vigor y ya se están aplicando en los últimos tiempos. Es probablemente el texto refundido más complejo porque introduce bastantes cambios, bastantes aclaraciones, bastantes dificultades interpretativas en algunos de los temas y yo creo que va a dar lugar a bastante discusión no solo en estos primeros meses de aplicación del texto refundido sino a lo largo de los próximos meses, porque hay temas, hay apartados de determinados artículos del nuevo texto refundido que no quedan ni mucho menos claros, que no parecen un texto refundido, sino que parece una novedad la incorporación de nuevas cuestiones dentro del texto refundido. Por tanto, realmente es un texto que va a dar lugar a bastantes problemas, incluso algunas de las cuestiones, como veremos, acabarán en su momento en los tribunales para que acaben de determinar, en su caso, cuál es la interpretación correcta de este nuevo texto refundido, que, como saben perfectamente, está recogido en el Real Decreto Legislativo 8/2015. La primera cuestión en relación con este nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social es el tercer texto refundido que tenemos en temas de seguridad social. Simplemente este recordatorio. La primera ley de seguridad social que tenemos en el país es del año 1966. Es la Ley de Seguridad Social, la primera con el nuevo sistema de seguridad social. Luego se aprueba un texto refundido con las novedades, las leyes que se aprobaron a partir de esa fecha hasta el texto refundido del año 1974. Luego se hace un nuevo texto refundido con las múltiples reformas que se llevan a cabo a partir del año 1974, que afectaron a temas fundamentales como la cotización. Texto refundido del año 1994, el último hasta el momento, y este nuevo texto refundido del año 2015. Durante bastante tiempo, no solo en los últimos meses, se había hablado de que se iba a aprobar este nuevo texto refundido del 2015, pero realmente incluso las personas que nos dedicamos a seguridad social no nos acabamos de creer que lo iban a aprobar por la dificultad que supone, tal y como señalaba anteriormente. Finalmente lo tenemos. ¿Cuándo se ha producido la entrada en vigor? Lo saben, la entrada en vigor 2 de enero del año 2016, pero hay dos excepciones importantes a tener en cuenta en relación con esa entrada en vigor. La primera excepción se refiere al complemento, al nuevo complemento por maternidad por aportación demográfica a la seguridad social. Este nuevo complemento, que se aplica con carácter generalizado, está recogido en el artículo 60 y se aplica a partir de las pensiones contributivas causadas a partir del 1 de enero del año 2016. Algunos apuntes sobre este complemento porque va a dar lugar a bastantes problemas, incluso seguramente este tema llegará al propio Tribunal Constitucional. Se refiere al hecho de incrementar el importe de la pensión de jubilación o la pensión de incapacidad permanente o una prestación de muerte y supervivencia por el hecho de haber tenido hijos o haber adoptado hijos. Simplemente por ese factor se va a sumar un 5% si son dos hijos, un 10% si son tres y un 15% a partir de cuatro hijos. Automáticamente al importe de la pensión de jubilación que se declare a partir de 1 de enero del 2016. Es una medida interesante. La razón es el dar una compensación por el hecho, en el fondo, por eso se habla de cotización demográfica, aportación demográfica, por el hecho de aportar al sistema de seguridad social futuros cotizantes al sistema de seguridad social. Simplemente por el hecho de tener hijos, es así. La razón de fondo del sistema de seguridad social es una cuestión económica.
es aportación demográfica. Por el hecho de tener dos o más hijos, se va incrementando y se puede superar, y esto es importante, el importe de la pensión máxima del sistema de seguridad social. Es decir, se puede superar en una parte, no en la totalidad, pero sí se puede superar por encima el importe de esas pensiones, de la pensión máxima que establece, como saben, cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se podría superar. ¿Por qué va a acabar en los tribunales y probablemente en el Tribunal Constitucional? Por el hecho de que solo se aplica a las mujeres, no se aplica a los hombres. Lo dice la norma en cuanto que es una medida de acción positiva, de discriminación positiva ante las dificultades que todavía existen de acceso al mercado de trabajo por parte de las mujeres y de mantenimiento en el empleo por parte de las mujeres. Exclusivamente a mujeres. Por tanto, ya han aparecido, lógicamente, discusiones respecto de los padres que han cuidado de sus hijos y han hecho corresponsabilidad respecto del cuidado de los hijos, no se les va a reconocer, o el caso de padres, de hombres, que adoptan hijos. En ese caso, tampoco van a poder acceder a esta medida. Esta medida está recogida en el artículo 60 de este nuevo texto refundido, se recogió en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2016, es muy reciente, pero ya crea polémica y va a crear polémica. De hecho, la entrada en vigor ya está causando polémica en relación con esta figura. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo por parte del INSS en el caso de personas, de mujeres, que acabaron su relación laboral o de prestación de servicios en general, fecha 31 de diciembre del 2015. Tiene que ser haber acabado de trabajar en el 2016 y solicitado la pensión de jubilación en el 2016. Por lo tanto, ya hay caso de mujeres que la han solicitado, pero cesaron en el empleo 31 de diciembre del 2015. El INSS le está diciendo que no. Entiende causada haber trabajado, aunque fuera algunos días, en el año 2016. Por lo tanto, este tema es curioso, es importante, ya crea polémica desde el primer momento. Y segundo tema, también muy importante, que no va a entrar en vigor de este texto refundido del 2015 en la fecha prevista con carácter general, es el factor de sostenibilidad. Está recogido en el artículo 211. Este factor de sostenibilidad se va a aplicar a las pensiones de jubilación solo, no a cualquier otro tipo de pensión, ni incapacidad permanente, ni pensión de viudedad, que se causen a partir del 1 de enero del 2019. Este factor de sostenibilidad, por tanto, a las personas que se jubilen de aquí a entonces no les afecta para nada. Se va a aplicar el sistema general que regula la pensión de jubilación. Pero aquellos que se jubilen a partir del 1 de enero del año 2019 en adelante, si no se modifica, que esperemos que lo modifiquen, se va a aplicar este factor de sostenibilidad. Y se añade a otro elemento, que es el índice de revalorización anual de las pensiones, que, como saben, a partir de ahora y desde hace poco tiempo, solo se revalorizan en un 0,25%. Los dos factores van a jugar a partir del 2019 de forma conjunta. Uno ya está en vigor, el índice de revalorización nuevo, que no está vinculado al IPC, y este nuevo a partir del 1 de enero del 2019. El hecho de que se incorpore este factor de sostenibilidad en el nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a mi entender, le da un carácter de permanencia. Hasta ahora estaba en una ley aparte, que es la Ley 23/2013, de finales de diciembre, 28 de diciembre del 2013, y ahora se ha incorporado al texto refundido. Como os decía, a mí da la sensación de que es, ya decir, es un elemento, es un pilar de la nueva forma de regular la jubilación en este país. ¿Y por qué decía que es importante que lo modifiquen, que lo supriman, que lo eliminen? Porque el efecto inmediato, y además conjunto con lo que decía antes del índice de revalorización, va a ser una reducción importante del importe de la pensión de jubilación. De hecho, aparecía ayer en la prensa un estudio de FUNCAS, de estudios, la Fundación de Estudios de las Cajas de Ahorros, que cifra una reducción en el 35% del importe de la pensión de jubilación. Este factor de sostenibilidad se basa en la idea de que, como se está incrementando la esperanza de vida en el país, factor positivo en sí, eso implica que se está rompiendo el equilibrio intergeneracional. La idea de fondo de este factor de sostenibilidad es que no es admisible, desde esa idea de equilibrio intergeneracional, que el padre o la madre que se jubile en el 2018 cobre, o que el hijo que se jubile o la hija 35 años después cobre más el hijo o la hija que el padre o la madre que se jubiló en el 2018. Se considera que eso rompe el equilibrio intergeneracional.
La idea es que si el padre se jubila con la madre con 2.500 euros o 2.600 pensión máxima, cuando se jubile su hijo o hija, después de incorporarse al mercado de trabajo, las dificultades que eso supone, no pueda cobrar más, aunque sea 35 años después, que su padre o su madre, porque eso rompería el equilibrio entre las generaciones. Lógicamente, solo compensarlo un poco no tiene absolutamente ningún sentido. No creo que el padre o la madre se enfade porque su hijo o hija, después de encontrar empleo y cotizar, vaya a cobrar más cuando los precios de 35 años después no se parecerán en nada. No son los mismos, que lo saben perfectamente, los 2.000 euros de hoy que los 2.000 euros de 10 y mucho menos 30 o 35 años. Pues esa es la razón, la base de esta figura del factor de sostenibilidad. En realidad, la razón de fondo es el ahorro en el pago de pensiones de jubilación, la sostenibilidad financiera que viene promoviendo desde hace años la Unión Europea y que se recoge con esta Ley 23/2013. Pero supone un gran cambio, por eso que la reformen o la modifiquen, porque supondrá una reducción generalizada de todas las pensiones de jubilación del país, con el efecto que eso tiene. Este factor, solo otro apunte, ¿está en otros países? Sí, está en otros países. Lo que ocurre es que aquí se ha implantado el más riguroso junto con el caso de Portugal. En países como Alemania también hay este factor de sostenibilidad vinculado con la esperanza de vida, pero si mejora la economía alemana, ese factor de sostenibilidad se reduce y además incluso se elimina, se produce un efecto cero sobre los pensionistas de jubilación. Aquí no existe ningún elemento que permita condicionar la aplicación de ese factor de sostenibilidad. Mientras se vaya incrementando la esperanza de vida, se irán reduciendo las pensiones de jubilación. Yo siempre digo en este tema que si adelantásemos, ojalá económicamente nos pusiéramos como primera potencia económica europea, las pensiones de jubilación seguirían bajando en el país. La única manera de evitarlo es que la esperanza de vida no se incremente, es decir, que los jubilados decidan convenientemente a efectos de no perjudicar las pensiones futuras, cosa que lógicamente nos parece una barbaridad. Pero la figura en sí, que no se ha hablado mucho de este tema y que ha pasado bastante desapercibida, tampoco se ha hablado de una reforma de este tema, se está hablando en los últimos meses de todo, y el impacto de este factor, insisto, es muy grave. Es un nuevo modelo de pensión de jubilación. ¿Qué es lo que nos vienen a decir? Y con esto paso a los siguientes temas. Con este factor de sostenibilidad, planifiquen la pensión de jubilación. Nos hacen totalmente corresponsables. Si no planificamos, cuando lleguemos a la edad de jubilación y cobremos un 35% menos, pues será culpa nuestra. No hemos planificado, no hemos hecho un plan de pensiones, no hemos invertido en bolsa, no hemos comprado inmuebles, no hemos ahorrado como toda la vida. Pero vamos hacia una pensión de jubilación más reducida. Podríamos pensar, bueno, en la administración pública, y es cierto, hay muchas personas que están en la pensión máxima, igual a mí no me va a afectar. Se aplica a todas las pensiones de jubilación, da igual que cobremos 700, 800, que 2.600. Una vez se nos calcula la pensión de jubilación conforme a nuestra carrera de cotización, se aplica automáticamente el factor de sostenibilidad que toque en ese año. Y además se va acumulando. Por tanto, entre más tarde nos jubilemos, menos cobramos, porque se va aplicando la reducción. La última cuestión sobre este tema. ¿Cuál es el año fatídico en el cual ya se estará hablando de una pérdida del 25% de pensión de jubilación? A partir del año 2025-2030. Aquellos que os jubiléis a partir de esa fecha o en esa fecha, el importe de la pensión de jubilación, si no se reforma, que esperemos que sí, se va a ver reducida de forma importante. Por eso, aquí el texto lo recoge, lo que decía antes, le da un elemento de permanencia, es algo que está ahí para quedarse, si no lo reforman, insisto, pero no entra en vigor hasta el 1 de enero del año 2019. Esperemos, sinceramente, que lo reformen. ¿Cuál es la finalidad de este texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social del 2015? Lo dice la propia exposición de motivos. Se cumple con una autorización que se hace al Gobierno de llevar a cabo la refundición de distintas, numerosas normas en materia de seguridad social que han aprobado y se han aplicado en los últimos 30 años. Y además, y por eso lo he puesto en negrita, no solo refundir, sino también aclarar, armonizar, regularizar esas normas.
que no es lo mismo que refundir, lógicamente. No solo es ir sumando e incorporando nuevos artículos, sino que se han hecho aclaraciones, se han hecho armonizaciones, se han hecho regularizaciones de determinados apartados y artículos, que algunos de ellos, como decía al principio, yo creo que más que una aclaración es un exceso de lo que permitía hacer, de lo que se permitía hacer, y pueden dar lugar a discusión judicial y a demandas judiciales. En esta autorización se recoge una lista de 28 normas, una serie de disposiciones legales relacionadas con seguridad social de 28 normas, pero en realidad se han refundido bastantes más, bastantes normas, no solo las que aparecen expresamente recogidas en la disposición que autorizó al Gobierno la Ley 20/2014, 29 de octubre, a llevar a cabo este texto refundido. Y también hay otra finalidad que no aparece expresamente en la exposición de motivos, pero que está clara, que es la voluntad de incluir en la Ley de Seguridad Social todo lo posible con valor legal, por tanto con valor de ley, para evitar también la interpretación judicial que muchas veces no está de acuerdo con las directrices o las instrucciones que lleva a cabo la Administración de la Seguridad Social. Por tanto, también está esa finalidad, incluir todo lo posible en la ley para evitar la interpretación judicial contraria a los intereses de la propia Administración de la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que se lleva a cabo, lo iremos viendo, una reordenación interna muy importante del nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Se incorporan, lo decía hace un minuto, no solo 28 leyes, sino muchas más en este nuevo texto, pero curiosamente no se incorporan todas. Puestos a hacer este trabajo, que ha costado su tiempo, ¿se han olvidado alguna? La duda es si se han olvidado porque eran tantas que se la dejaron y no se dieron cuenta, o si lo hicieron a propósito. Yo, en un tema en concreto que les voy a comentar, creo que lo hicieron a propósito. Es el mantener vigentes tres artículos de la Ley de Seguridad Social del año 1966. Estaban vigentes, porque así lo venía diciendo el Tribunal Supremo desde los años 60, finales de los años 60 del siglo pasado. Son los artículos 94 a 96 de la Ley de Seguridad Social de 1966, que sigue vigente a pesar de este texto refundido. Probablemente la excusa que nos darían respecto de que sigan vigente es que, como el Tribunal Supremo ha venido diciendo, que aunque fuera una ley de seguridad social, en realidad tenían valor reglamentario, y era una refundición de leyes, pues no podían incorporarse un texto de un reglamento. Pero en la práctica se ha hecho en otros temas, en este no. Es muy importante porque afecta a una cuestión básica, que es qué ocurre cuando un empresario público o privado se le olvida dar de alta en la Seguridad Social a uno de sus trabajadores. Esto sigue pasando hoy día. Y hay alguna administración, ya no tanto, que se le ha olvidado dar de alta en la Seguridad Social a un empleado durante un periodo de tiempo corto, en algún caso un poco más largo. O se refiere al caso en el que sí le hemos dado de alta en la Seguridad Social, pero no hemos cotizado adecuadamente en relación con este trabajador. No cotizamos unos días al principio, por el motivo que sea, o bien cotizamos por menos, porque determinados conceptos que deberíamos haber incorporado en la base de cotización no los incluimos, por el motivo que sea, pensábamos que no era cotizable o que no le correspondía. Estos casos dan lugar a responsabilidad en cuanto al pago de la prestación de la Seguridad Social. Y hay ayuntamientos y alguna administración autonómica condenados por no haber cotizado adecuadamente, condenados judicialmente, por no haber cotizado adecuadamente a la Seguridad Social. Pues este tema no está recogido en el texto refundido, sigue siendo de aplicación los artículos 94 y 96 de la Ley de Seguridad Social de 1966. Yo creo que lo han hecho a propósito porque es muy difícil de regular este tema. ¿Hasta dónde le echamos la culpa a la Administración de no haber cotizado adecuadamente y que pague la prestación correspondiente? ¿Hasta dónde tenemos que atribuirle toda la responsabilidad a la Seguridad Social? Se ha preferido dejarlo ahí con una norma que plantea muchos problemas en la práctica, que es esta Ley de Seguridad Social, estos artículos 94 y 96 de la Ley de Seguridad Social de 1966. Y en relación con esta cuestión, un último apunte, porque a veces pensamos, el caso de las concesionarias que tenemos, que gestionan actividades diversas, tienen personal, ese personal presta servicios para la Administración, aunque sea a través de una concesionaria. Puede ser que no le hayan dado de alta en la Seguridad Social. Tenemos que controlar que eso sea así. De hecho, hay una modificación, lo veremos después, en este tema de subcontratas y concesiones administrativas. ¿Qué ocurre si no pasa nada, no se le ha dado de alta en la Seguridad Social a ese trabajador de la concesionaria
y 25 años después se da cuenta de que le falta justo ese año que estuvo en esa concesionaria de la administración y no se le dio de alta en la Seguridad Social. ¿Pueden reclamar a la administración, a la Generalitat, por el hecho de que la concesionaria no le dio de alta? La respuesta es que sí, 25 años después, 30 años después, 35 años después, porque conforme a esa normativa del año 1966 no prescribe esta responsabilidad y en consecuencia les puede aparecer, de hecho hay casos ya en ayuntamientos que les aparece alguien que no se acuerda ni de la concesionaria ni de la concesión y hace 25 años y ahora están pagando una parte de la pensión correspondiente a la Seguridad Social de esa persona. Por lo tanto, es un tema muy importante que debería haberse regulado hace tiempo y que en todo caso sigue en manos de una norma de 1966. E insisto, hay administraciones condenadas en la jurisdicción social en relación con este tema. Y luego, en relación con las normas que se citan en este texto refundido, también es curioso otro dato. Se ha intentado incorporar todo, salvo esta referencia que les comentaba, y luego el Estatuto Básico del Empleado Público sigue citado del año 2007, se sigue citando la ley del 2007 cuando ya estaba en vigor, está en vigor el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Aquí da la sensación de que las dos comisiones que estaban gestionando una cosa y la otra no se pusieron de acuerdo porque se han aprobado, han aparecido publicadas en el BOE casi a la vez ambas normas. En cuanto a la estructura, entrando en el tema de la estructura del nuevo texto refundido del 2015, tiene 373 artículos, frente a un texto que ya era muy amplio, de 234 de la Ley General de la Seguridad Social. Y además se introducen no solo artículos nuevos, sino secciones nuevas e incluso títulos nuevos dentro del texto refundido de la Ley General nueva. En total, tiene 436 preceptos. Para trabajar el día a día con una norma de 436 preceptos, ciertamente es muy complicado. Ya tiene un volumen verdaderamente amplísimo. Lo que se hace, veremos, es reestructurar las prestaciones, algunas de ellas. Se incorporan nuevos títulos vinculados con el trabajo autónomo, que era algo que ya debería haberse hecho antes y es, al menos se ha hecho en estos momentos. Se lleva a cabo una distribución interna de cada uno de los temas, por una parte el régimen general de la Seguridad Social, por otra parte el régimen de autónomos, lo hemos viendo. Se separa el tema de la prestación por desempleo y se separa también lo que es, por una parte, y es muy acertado, lo que es la protección contributiva, las prestaciones contributivas vinculadas al desarrollo de una prestación profesional, de lo que son las prestaciones no contributivas, que están pensadas para personas que no están desarrollando una actividad profesional, que no están de alta en la Seguridad Social, no han estado nunca de alta en la Seguridad Social o bien solo han estado un determinado periodo de tiempo de su vida de alta en la Seguridad Social. Se han separado en dos ámbitos distintos y eso es un elemento favorable porque diferencia la Seguridad Social vinculada con la actividad profesional de la Seguridad Social vinculada fuera de la actividad profesional, no vinculada con la actividad profesional. Se incorporan tres nuevos títulos. Ahora mismo, seguro que lo han visto, tenemos seis títulos. El título primero sigue con el título de normas generales del sistema de seguridad social, pero con la novedad de que ahora no solo se refiere a lo que es régimen general de la seguridad social, sino también se refiere a autónomos, a los otros colectivos que están protegidos por el sistema de seguridad social. Título segundo, dedicado al régimen general de la Seguridad Social, que sigue siendo, como saben perfectamente, el más importante dentro del sistema de Seguridad Social y donde están los funcionarios y personal laboral de las administraciones catalanas. Protección por desempleo, tercer título. Aquí ha habido una reordenación importantísima, luego lo señalaré, en el tema de protección por desempleo. Y luego un nuevo título cuarto, que se refiere al régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Se incorporan al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que no estaban hasta ahora, solo se les citaba cuando hacía referencia la norma a la existencia del régimen de autónomos y en algún otro apartado, pero no estaban incorporados como tales totalmente dentro del texto refundido, ahora sí que lo están, y además se añade un nuevo título quinto que se refiere a la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Este, como saben, es el equivalente, esta protección, a la protección por desempleo que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Es el equivalente que se incorporó en nuestro sistema en el año 2010. Pues ahora está recogida toda la regulación, que además ha sido objeto de reformas después del año 2010,
se recoge en este título sexto, perdón, título quinto, referido a la protección por cese de actividad. Y luego, en el título sexto, se recogen las prestaciones no contributivas, lo que decía antes, la parte no contributiva del sistema de seguridad social que está en marcha desde el año 1990, que en estos momentos está protegiendo a 500.000 de personas y que la protección que ofrece es bastante limitada. Las cuantías de pensión no contributiva que se ofrecen no superan los 5.700 euros al año en el caso en el que puedes percibir el total de la prestación. Por tanto, ahí ciertamente se podría mejorar. Y luego tenemos disposiciones adicionales, disposiciones transitorias y disposiciones finales dentro de este nuevo texto de 436 preceptos. Algunas novedades en cuanto al contenido. La primera la comentaba justo ahora, prestaciones contributivas, prestaciones no contributivas. Prestaciones familiares, no contributivas, la invalidez y la jubilación son las tres que conforman esa idea de prestaciones no contributivas. Las que más se dan en la práctica son la jubilación y la invalidez no contributiva. Pero, insisto, la cuantía no solo es tan baja, los 5.600 y algo que en estos momentos se están reconociendo, sino que los requisitos son muy rigurosos. Para que una persona pueda cobrar la pensión de jubilación no contributiva, si cobra la contributiva nunca puede cobrar la no contributiva, son excluyentes, tiene que tener más de 65 años, tiene que tener una residencia en el país de 10 años y dos en los últimos 10 años. Es la única prestación junto con la invalidez no contributiva que exige residencia en el país para poder percibirla. Y además no puede tener ingresos propios que superen un importe de 5.600 euros al año de cualquier tipo. No es fácil acceder a una prestación no contributiva. Y en el ámbito de las prestaciones familiares, que también se organizan dentro de las prestaciones no contributivas, lo que se ha hecho además en este nuevo texto refundido del 2015 es incorporar las novedades de una ley también reciente, que es la Ley 26/2015, donde se actualizan algunos de los conceptos vinculados con las prestaciones familiares. El concepto de familia numerosa se ha actualizado en esa ley del 2015, se incorpora el nuevo concepto al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se incorpora referencia a bonificaciones que existen en determinados casos de familias numerosas en función de si son categoría general o son categoría especial, se actualizan los términos de las prestaciones familiares. Seguramente el texto refundido no podía hacerlo. Lo que es triste es las cuantías de las prestaciones familiares que se ofrecen actualmente dentro del sistema de seguridad social. Ahora mismo, el sistema de seguridad social, para que te dé una prestación que puedas vincular a tener un hijo menor de 18 años, debes tener unos ingresos por debajo de los 11.000 euros, ingresos de la unidad familiar al año. Y el importe de la prestación que se está dando son 291 euros por cada hijo menor de 18 años. 291 euros al año. Ciertamente con eso no estamos fomentando mucho las políticas familiares en este país. Pues se ha actualizado, lo quería señalar, se ha actualizado los términos, se ha actualizado cómo nos referimos o qué es una familia numerosa, pero la cuantía sigue siendo inexistente, muy baja y además la dificultad de acceder, porque los ingresos de la unidad familiar tienen que ser escasísimos. A veces se plantea por qué no se fomenta la natalidad o por qué no se incrementa la natalidad en este país, además con la problemática que eso supone para financiar el pago de las pensiones. Las políticas familiares no son precisamente las mejores, no de Europa, sino probablemente más allá. Es importante tener en cuenta otro elemento desde la perspectiva de los contenidos y de la forma del nuevo texto refundido. Muy pocos artículos, veremos algunos ejemplos, se quedan igual que estaban en el texto de 1994. Muy pocos. La gran mayoría o se reordena alguno de sus contenidos o se adapta los términos que se utiliza en ese artículo, se incorpora una referencia legal que no estaba o se ha modificado la ley. Hay muy pocos a lo largo de los 436 preceptos que siguen igual que estaban en 1994. Por eso en la documentación verán que hay una comparativa artículo a artículo, porque los que están igual no pueden pasar de 20 en la totalidad del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Lo que se hace principalmente es adaptación formal. El Ministerio de Trabajo no existe, ahora es Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
las referencias legales aparecían en el texto normas de 1958, que se habían modificado hacía mucho tiempo, ahora es la nueva norma la que se incorpora, nuevas entidades gestoras, ya no hay mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, saben que ahora son las mutuas colaboradoras con la seguridad social, se adapta la terminología, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ya no se citan. Es importante la referencia a la invalidez e incapacidad permanente. No se habla de invalidez contributiva, el término invalidez se limita a la invalidez no contributiva y en el campo contributivo se habla de incapacidad permanente. Se han adaptado los términos. Se hace referencia a las comunidades autónomas como gestoras de prestaciones, se hace mucha referencia a que toda la relación entre administraciones, empresas y seguridad social se va a hacer a través de medios electrónicos. Nada de papel, nada de visita personalizada, sino a través de la administración electrónica, se reordenan los artículos, es decir, hay mucha adaptación formal en todo el texto refundido del año 2015. Algunas cuestiones también, siguiendo con temas de contenido, se incorporan dentro del texto refundido los sistemas especiales de seguridad social que existen en estos momentos, que son dos, empleados de hogar y el caso de los trabajadores agrarios, el régimen especial agrario. Actualmente son sistemas especiales dentro del régimen general y del régimen de autónomos. Les recuerdo simplemente el concepto de sistema especial. El sistema especial, esa persona tiene la misma protección, el empleado de hogar, por ejemplo, tiene la misma protección que tendría el régimen general de la seguridad social, con la excepción del desempleo, pero el régimen en cuanto a cotización, en cuanto a requisito de afiliación alta, presenta particularidades. Por eso se habla de sistema especial. No se incorpora, no se puede incorporar a todos los efectos dentro del concepto del régimen general de la seguridad social, porque tiene particularidades en la cotización. En el caso de empleados de hogar, todos sabemos cuál es la particularidad. La cotización es más baja, es una cotización baja, por el hecho de desarrollar la actividad dentro de un hogar familiar. Por eso se incorpora como sistema especial. Y también en el ámbito agrario la particularidad está en la cotización, que no es la misma que desarrollaría una persona que esté, un funcionario o el personal laboral de una administración pública. También como novedad en cuanto al contenido, se introduce una nueva sección denominada reconocimiento, determinación y mantenimiento del derecho a las prestaciones de la seguridad social. En concreto está en el título primero, capítulo cuarto del nuevo texto refundido. Ahí lo que se hace es recoger todos los requisitos que una persona tiene que cumplir para poder acceder a una prestación del sistema de seguridad social. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? Estar de alta en la seguridad social, un requisito de cotización y en el caso de los autónomos se hace referencia expresa a estar al corriente en el pago de las cotizaciones. Un poco la idea es aclaratoria. Recogemos en esa sección los requisitos que cualquier persona que quiera acceder a una prestación del sistema de seguridad social, sea funcionario, trabajador por cuenta ajena o autónomo, tiene que cumplir en función de cuál sea su situación en concreto. Es muy claro, muy clarificador. También, como novedad, se establecen los casos en que los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las comunidades autónomas, diputaciones forales, cualquier organismo público o cualquier empresario tiene que suministrar información a las entidades gestoras de la seguridad social. Artículo 71. Se hace mucho hincapié en la necesidad de informar lo mejor posible en conceptos de cotización a la seguridad social, por ejemplo, en conceptos de variación de datos de los empleados a la seguridad social. Se insiste mucho en esa obligación de información que tiene cualquier empresario público o privado frente a las instituciones que gestionan en estos momentos la seguridad social. También, como novedad, se introduce la regulación básica del registro de prestaciones sociales públicas en el texto refundido. Es el nuevo artículo 72 de este texto del 2015. Y se deroga un artículo que estaba por ahí perdido, pero que es muy importante, que es el artículo 30 de la Ley 42.1994. ¿Por qué es importante este artículo? Porque ahí tenemos la lista de las prestaciones, de los subsidios, de las cuantías que podamos percibir, que tienen el concepto de pensión pública. Siempre que pensamos en pensión, pensamos en la pensión de jubilación, pero no solo es eso, hay otros conceptos dentro de ese concepto. Y la suma de todos ellos no pueden superar la pensión máxima. Por tanto, si cobramos más de una cosa de esa lista
del artículo 72 del texto refundido, eso implica que sumándolo todo no vamos a poder superar el importe de la pensión máxima fijada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, se van a plantear problemas con los complementos que se pagan con fondos públicos añadidos a la pensión de jubilación de la Seguridad Social, aportaciones a planes de pensiones. Puede suscitarse la duda de si tenemos que sumar lo que cobramos del plan de pensiones público, financiado con fondos públicos, a la pensión pública que nos paga el sistema de seguridad social. Es un tema que no está del todo resuelto. Por eso ese artículo es importante tenerlo en cuenta. También hay una gran reordenación en el tema de las mutuas colaboradoras con la seguridad social. Lo que se ha hecho es centralizar en un artículo las especialidades de las prestaciones que ofrecen estas mutuas y los servicios que ofrecen, incluida la más conocida, que es la gestión de la prestación de incapacidad por contingencias comunes, el artículo 82. En relación con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las antiguas mutuas de accidentes de trabajo, solo un apunte. Hay que recordar que estas mutuas de accidentes de trabajo aparecieron ya a primeros del siglo XX con la función de gestionar simplemente lo que es accidente de trabajo y enfermedad profesional. Solo gestionaban esa parte de todo lo que es la protección del sistema de seguridad social. Había un accidente de trabajo, la mutua era la que intervenía y pagaba o prestaba en su momento incluso, o después también, la asistencia sanitaria. Luego se fue incrementando, se le reconoció también la labor de gestión de la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común. Luego, prestación por riesgo durante el embarazo, prestación por riesgo durante la lactancia, la prestación por cese de actividad. Se ha ido incrementando el papel de las mutuas dentro de la gestión del sistema de seguridad social. No hace mucho se comentaba el que van a seguir incrementando el número de prestaciones que gestionen las mutuas colaboradoras con la seguridad social. Es decir, que van a seguir incrementando su presencia dentro del sistema de seguridad social. Se lleva a cabo en el texto refundido una labor de reordenación importante de estas mutuas colaboradoras. También en relación con las mutuas colaboradoras se aclara algo que ya en la práctica se daba, pero que había suscitado alguna discusión, y es que cualquier reclamación frente a una mutua colaboradora relacionada con las prestaciones que tiene que prestar a un empleado público o a un trabajador de una empresa privada, la reclamación va por la vía de la jurisdicción social. Es decir, la vía es la jurisdicción social, no es la jurisdicción contencioso-administrativa u otra jurisdicción. Al ser materia seguridad social, tiene que ir necesariamente por la ley reguladora de la jurisdicción social y acabar, lógicamente, en la jurisdicción social. Artículo 99.2 del nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y también se aclara en el artículo 170 del nuevo texto refundido que los procesos de impugnación de las altas emitidas por el INSS también se rigen por lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Una alta médica que decrete el INSS en el día 365 de una situación de incapacidad temporal, cualquier reclamación va también por la vía de la jurisdicción social, que es lo que se hacía en la práctica, pero que aparece expresamente recogido en ese artículo 170.5. Aunque intervenga una entidad colaboradora o bien el propio INSS, que es una entidad gestora, la jurisdicción no es la contencioso-administrativa, es la jurisdicción social. Y por último, en relación también con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, se lleva a cabo una importante reordenación en cuanto a la estructura interna de estas mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Esa organización interna de las mutuas ha dado lugar a bastantes problemas en cuanto a la junta directiva, cómo actuaba la junta directiva, quién podía ser el director general de una mutua, el que no tuviera incompatibilidades por estar relacionado con alguien que trabajaba en el ámbito privado vinculado con temas de seguridad social. Lo que se ha hecho ha sido reordenar los artículos que regulan este tema. Yo creo que esa reordenación también va vinculado con el hecho de atribuirle un mayor papel futuro a las propias mutuas colaboradoras con la seguridad social. También como novedad de contenido hay una nueva sección cuarta en el capítulo séptimo, título primero del texto refundido de la Ley General del 2015, que recoge el fondo de reserva de la Seguridad Social. Este fondo de reserva estaba regulado en una ley, en la Ley 28/2003, se incorpora en bloque dentro de esta nueva sección cuarta del título primero. Y es el fondo de reserva, saben que la finalidad que tiene es la hucha de las pensiones, que en los últimos años se ha ido quitando cantidad de ahí para ir pagando las pagas extras de los
jubilados y demás pensionistas del sistema de seguridad social, etcétera. Y aparece cada cierto tiempo en la prensa que cada vez hay menos dinero, es cierto. Pero en todo caso, siempre lo comento, el fondo de reserva en el mejor momento de la época en la que había superávit en las cuentas de la seguridad social, que pasó justo antes de la época de crisis, tenía para pagar solo 9 meses de pensiones del sistema de seguridad social. Es decir, tenían 9 meses para ver qué hacían con los pensionistas. Porque no podemos olvidar que en estos momentos tenemos 9.700.000 pensionistas a cargo del sistema de seguridad social. Y que en los próximos 15 años pasarán a ser 15 millones de pensionistas a cargo del sistema de seguridad social. Por lo tanto, el Fondo de Reserva sí que ayuda, sí que es una lógica, es ir guardando para las épocas malas. Ahora se está sacando de la hucha para ir pagando cuando no estamos en época de superávit, sino llevamos años en situación de déficit, pero que el global de personas implicadas dentro del sistema es muy elevado. Una cuestión sobre el Fondo de Reserva. Aparece en la prensa, seguro lo han leído, no hay dinero. Aquí se olvida que la función, como decía hace un minuto, de este fondo es cumplir lo que está haciendo. En la época buena se fue guardando dinero, en la época mala se está sacando dinero para cubrir el pago de las pensiones. No se está haciendo algo que no esté pensado que debía hacer el Fondo de Reserva. Yo creo que ahí también, si me permiten, a veces las noticias nos llevan a cierto susto y a plantearnos hacer un plan de pensiones rápidamente. Con lo cual, cada vez que leemos lo del Fondo de Reserva, nos preocupamos. Tenemos que preocuparnos, pero yo creo que también está cumpliendo la función que debía el Fondo de Reserva. Si piensan que cobraremos a cargo del Fondo de Reserva, ya les digo que es muy difícil que para cuando nos jubilemos, los que estemos aquí, haya Fondo de Reserva. Si la situación sigue como está, en 2 años no habrá Fondo de Reserva, si es que llegamos a los 2 años. También se ha introducido... El panorama a largo plazo no es que sea muy bueno, siento, entre lo del el factor de sostenibilidad, el índice de revalorización y el fondo de reserva, parece que esté promocionando las vías alternativas, ni mucho menos. Lo único que creo que tenemos que tener presente es que ha habido grandes reformas y que no nos hemos enterado. Nos habremos enterado de otras reformas, pero del tema de seguridad social que afecta a tantísima gente, jubilación me refiero, no nos hemos enterado demasiado. También se ha introducido en otro tema totalmente distinto, pero que antes apuntaba, un nuevo capítulo 8 del título primero del texto refundido titulado Procedimientos y notificaciones en materia de seguridad social. Se insiste en lo que comentaba antes, que las notificaciones son vía informática, vía telemática, procedimientos electrónicos y que esa es la forma de comunicación entre la empresa, sea pública, privada, una administración pública y la seguridad social. También en relación con las novedades de contenido, el tema de la incapacidad temporal, la prestación por incapacidad temporal, si ha habido cambios, no ha habido cambios, que ha ocurrido en una prestación que se aplica mucho, como sabemos, en el ámbito público y en general. Es una de las prestaciones más aplicadas, más numerosas en el día a día de la gestión de los recursos humanos. El antiguo artículo 128 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, no ha habido cambios de fondo. Hay adaptación formal exclusivamente en relación con estos artículos. Luego, cuando veamos la comparación entre un artículo del 94 y el artículo vigente del 2015, veremos que hay mucho apartado en negro, en rojo, que es el que he puesto como elemento de diferencia, pero simplemente son adaptaciones de carácter formal. No se ha cambiado nada que nos tenga que preocupar en cuanto a la duración, en cuanto a los trámites que hay que seguir, en cuanto a qué ocurre si le dan de alta a un empleado y resulta que considera que no está bien de salud y tiene que recurrir contra ese alta. Sigue igual, lo único que se ha reestructurado y se ha adaptado formalmente los artículos que regulan la incapacidad temporal de forma importante. Pero simplemente es una cuestión formal de aclarar y de recoger con mayor claridad. Antes había artículos muy largos, ahora se han ido desmenuzando en varios artículos para aclarar los contenidos, pero sin modificaciones de fondo en el tema de incapacidad temporal. En relación con los trabajadores autónomos, que comentaba, es una de las grandes novedades en este nuevo texto refundido. Una de las cosas que sorprende en estos dos títulos que les decía hace un momento que se refieren al trabajo autónomo, una de las cosas que
sorprende es que el concepto de trabajador autónomo en materia de seguridad social ha cambiado. No se ha recogido el que se venía aplicando, que era una definición de un decreto que era el que regulaba el trabajo autónomo desde la perspectiva de seguridad social del año 1970, sino que lo que se hace es recoger la definición del artículo 1 de la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo del año 2007. Es como si queremos, se ha querido actualizar el concepto de trabajador autónomo. Pero hasta ahora eran diferentes el de seguridad social y el del ámbito laboral, entre comillas. Ahora se ha cogido el mismo para los dos ámbitos. Esto puede plantear algún tipo de problema en la práctica. En cuanto a las prestaciones, se recoge la normativa que estaba fuera de la Ley General de la Seguridad Social en relación con los autónomos y se incorpora, como hemos visto, en un nuevo título dentro del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y se incorpora también ahí el caso concreto de los trabajadores por cuenta propia del sector agrario. Se incorporan dentro de este título nuevo de los trabajadores autónomos. Se incorpora una referencia a la protección familiar para los trabajadores autónomos. Saben que los trabajadores autónomos están muy sensibilizados con su protección en materia de seguridad social. Cada cierto tiempo aparece el secretario general de alguna asociación de trabajadores autónomos diciendo que no tienen la misma protección, que están desprotegidos. En el nuevo texto refundido se recoge todas las prestaciones a las que tienen derecho, toda la protección, tanto desde la perspectiva de contingencias comunes, riesgos comunes, como desde la perspectiva de accidente de trabajo, enfermedad profesional. Pero aquí un apunte. Los trabajadores autónomos tienen casi la misma protección que tenga un empleado público, casi la misma. No tienen jubilación anticipada, en jubilación parcial, por ejemplo, en sentido estricto, pero la protección en materia de maternidad, la protección en materia de incapacidad temporal, la protección en materia de jubilación e incapacidad permanente, casi es la misma que tiene un trabajador por cuenta ajena. Porque a veces seguimos con la idea de que no tienen tal prestación o que no tienen tal prestación. En estos momentos, hace unos años era cierto, en estos momentos no lo es. Lo que sí les diferencia mucho de los trabajadores por cuenta ajena, empleados públicos incluidos, es el caso de la forma de cotizar a la seguridad social. Y este es un tema que está pendiente de modificación y se espera que se modifique en los próximos meses. Me refiero a que los trabajadores autónomos pueden elegir, seguro que tienen familiares trabajadores autónomos, conocidos que lo son, pueden elegir por cuánto cotizan a la seguridad social todos los meses. Los empleados públicos, ninguno de nosotros, seamos régimen general o MUFACE en algunos casos todavía, podemos elegir por cuánto cotizamos. Nos cogen la nómina, nos aplican el tanto por ciento correspondiente y es lo que vamos a cotizar. En cambio, el trabajador autónomo puede elegir. Y ahora comento, y seguro que algún día alguna asociación de trabajadores autónomos, pues no sé, me va a matar, que cuando se comenta que cobra muy poco, ahora estamos en época de crisis, por tanto, es diferente, pero cuando en la época de no crisis se comenta que cobra muy poco de pensión de jubilación, también en esa época buena, insisto, teníamos que tener presente que el 95% de los trabajadores autónomos elegían base mínima de cotización a la seguridad social. Y seguro que en el año 2005 alguno podía aportar algo más. Por eso decía hace un momento que está pendiente la reforma de la forma de cotización de los trabajadores autónomos. Solo en Portugal y aquí se aplica ese sistema de yo elijo por cuánto cotizo. Saben seguro la idea, el caso que apareció incluso en los tribunales y en la prensa, de que justo los 15 años antes de la edad de jubilación, el trabajador autónomo elevaba al máximo su base de cotización a efectos de jubilación. Esto no lo podemos hacer ninguno de los que estamos vinculados a una nómina. Se va a modificar para adaptarlo al ámbito de la Unión Europea. ¿En qué sentido? En Italia, en Francia, en Alemania, se cotiza en función de los ingresos que se tienen por ese trabajador, por parte de ese trabajador autónomo. Al margen de la cuestión de fiscalidad de los trabajadores autónomos, que ahí ya no entro. Pero ahí se espera una reforma en los próximos años. En relación también con los trabajadores autónomos, ese título específico dedicado a la prestación por cese de actividad, que es de cotización voluntaria, el desempleo equivalente de los trabajadores por cuenta ajena. Es una prestación que no ha tenido el éxito que se esperaba, porque implica una cotización adicional y sobre todo porque a la hora de decidir si ese trabajador autónomo ha perdido su empleo, su negocio, se duda de que sea así, es decir, se piensa. Hay equivocadamente en este país la idea de que el trabajador autónomo es fraudulento de por sí, pues se aplica también en el caso de la prestación por cese de actividad y no está teniendo el éxito que se pensó que iba a tener cuando se crea en el año 2010. Y en el caso en concreto de los trabajadores autónomos que trabajan en el ámbito del mar,
y en el caso concreto de los trabajadores por cuenta ajena que trabajan en el ámbito del mar, tienen una regulación aparte de este texto refundido, que es la Ley 47/2015 de 21 de octubre. El régimen especial de trabajadores del mar, que es un concepto muy amplio, no solo es el pescador, hemos pensado en el pescador que está en este régimen, el práctico del puerto de Barcelona también está en el régimen especial de trabajadores del mar, toda aquella persona que trabaja en el puerto o actividades vinculadas con el mar. Se regula su protección en esta ley del año 2015. Lo que sorprende es que no se haya incorporado en el nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con lo cual ya tenemos normas fuera de este recién estrenado texto refundido. Y luego un tema que, aunque parezca que no, va a dar a mucha polémica y hay mucha jurisprudencia, es el tema del servicio militar. Preocupa muchísimo, sobre todo cercanos a la edad de jubilación, si el tiempo del servicio militar me va a contar a efectos de jubilación. Hay mucho debate judicial sobre este tema, porque es un año más o incluso más de ese tiempo, si hicieron 2 años o 18 meses, o incluso hubo gente que hizo más, por lo que alguna vez me han comentado, si le va a contar como cotizado y voy a cobrar más de jubilación. La jubilación saben que depende de cuántos años he cotizado. En el futuro serán 37 años como mínimo. Por eso esa discusión. Pues se cuenta como cotizado a efectos de jubilación. Se cuenta como cotizado a efectos de jubilación el servicio militar y la prestación social sustitutoria, pero solo durante 12 meses. Si es más tiempo, no cuenta. Pero eso puede suponer un 2,5 más de pensión de jubilación de por vida. Por eso, y aquí nuevamente hay una cierta polémica y habrá, porque se suprime la referencia al servicio militar y a la prestación social sustitutoria como situación asimilada al alta, a la seguridad social, como situación que permite acceder a una prestación de la seguridad social. La polémica está en que el servicio militar y la prestación social sustitutoria no está extinguida, está simplemente suspendida. Se suspendió durante el gobierno del señor Aznar, pero se suspendió, no se extinguió. Es decir, podría volver el servicio militar, pero el texto refundido ya la ha eliminado directamente. Y es un tema, insisto, que ha dado lugar a mucha reclamación judicial por el colectivo que hizo, en este caso, lógicamente, el servicio militar, la prestación social sustitutoria, pero solo cuenta 12 meses. El Tribunal Supremo no admite más tiempo. Desde la perspectiva del ámbito subjetivo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, también alguna otra novedad al margen del tema de autónomos que les he comentado. Se incorpora en el texto central del texto refundido la regulación de los trabajadores a tiempo parcial. Hasta ahora estaba en una disposición adicional, en el texto de 1994, la disposición adicional séptima, que había dado lugar a mucha discusión judicial, incluso se había llegado al Tribunal Constitucional. Ahora está donde debe estar, dentro del texto propio del título del régimen general de la seguridad social. No se ha modificado la regulación de los trabajadores a tiempo parcial, pero se le ha dado el lugar que debe. En cuanto al trabajo a tiempo parcial, se está incrementando mucho en los últimos años, aparece incluso en los últimos meses, vemos las estadísticas y es cierto, se está fomentando mucho. ¿Es una buena alternativa de trabajo a efectos de seguridad social? No lo es, no es una buena alternativa. Se ha mejorado la regulación en temas de seguridad social de este tipo de trabajo en una norma del año 2013. No es lo que había antes, ahora todo el tiempo de toda la semana, aunque solo trabaje 2 días, todo el tiempo estoy de alta en la seguridad social, no los 2 días que voy a trabajar, pero sigue suponiendo un problema desde la perspectiva de seguridad social, porque cotizo por poco dinero y al final puede ser que cobre una prestación más fácil que antes, es cierto, pero el importe de la pensión que me quedará si toda mi vida o una gran parte de mi vida soy trabajadora a tiempo parcial será ni de subsistencia, será una prestación muy baja económicamente. Con lo cual sigue faltando una mejora de la parte de seguridad social o en todo caso que cuando se explica el trabajo a tiempo parcial también se haga referencia a este elemento desprotector en cuanto que al final cobraríamos una prestación baja en materia de jubilación, por ejemplo. Y además, como saben, es un trabajo a tiempo parcial muy vinculado a las mujeres. También se recoge otros colectivos, no solo el trabajo a tiempo parcial, también hay una sección específica dedicada a los trabajadores con discapacidad, que es como si no existieran en este país. Estaba en una disposición adicional perdida del texto refundido del año 1994, ahora se incorpora en el texto central. Saben que hay un gran problema de incorporación de las personas con discapacidad
en el ámbito laboral, y se dedica también una referencia expresa a los socios de las cooperativas de trabajo asociado y también al caso de los familiares. Lo veremos luego en el nuevo artículo 12. El trabajo de los familiares, que sigue dando lugar a bastante discusión. El hijo o la hija que ayuda en el negocio familiar tiene que estar de alta en la Seguridad Social. Pues según la Seguridad Social, sí debe estar de alta en la Seguridad Social. Y en cambio, muchas veces cuando nos lo planteamos, pensamos, pero si está ayudando en el negocio familiar, tiene que estar de alta. Ahora está en un artículo específico y dedicado al caso de los familiares, que es el nuevo artículo 12 del texto refundido del año 2015. También se ha sustituido la mención a determinados colectivos de extranjeros a efectos de pensiones no contributivas por una mención general a extranjeros con residencia legal. Antes, en el texto de 1994, determinados colectivos de extranjeros tenían un trato de favor por razones de vinculación histórica. Era el caso de hispanoamericanos, el caso de guineanos, el caso de portugueses, el caso de los andorranos, por cercanía histórica, geográfica. Ese trato de favor ha desaparecido y se da el mismo trato a todos los colectivos de ciudadanos extranjeros extracomunitarios, basado en la regulación de la Ley Orgánica 4/2000 y exigiendo siempre la residencia legal en el país. Este dato es importante porque antes la norma hablaba solo de residencia y se podía discutir si era residencia de hecho o residencia legal, y de hecho se había discutido bastante en los tribunales. Ahora queda claro que es residencia exclusivamente legal. Por ejemplo, a efectos de una prestación no contributiva que les comentaba antes, se exigen 10 años de residencia. Hay casos en Cataluña en el que la persona extracomunitaria demuestra que ha estado no 10, ha estado 25 años residiendo en Barcelona, pero no de forma legal, no tiene 10 años. No puede acceder a esa prestación no contributiva. La última alternativa sería la renta mínima de inserción. Pero aquí el texto limita solo a la residencia legal. Se prevé, curiosamente, la posibilidad de integración en el sistema de seguridad social de los deportistas de alto nivel. Curiosamente, porque me imagino que ha sido un colectivo de presión que ha exigido la incorporación, y muchos de ellos ya están dentro del sistema de seguridad social, los futbolistas, los jugadores de básquet y otros colectivos. Pero aparece expresamente en el artículo 12 del nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y se lleva a cabo una reordenación muy importante en el ámbito subjetivo del régimen general de la Seguridad Social. En el artículo antiguo 97-98 de la Ley General de la Seguridad Social, hay la lista de colectivos, entre ellos los funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas, que están incorporados dentro del régimen general de la Seguridad Social, y también el caso de los concejales que desarrollan una actividad con carácter de exclusividad y retribución. Se ha llevado a cabo una importante reordenación de ese artículo. No cambia nada, no han incorporado nuevos colectivos, pero que sí se aclaran los conceptos y se actualizan, incluido el caso de los empleados públicos. En el tema de la pensión de viudedad, en el ámbito de la protección, en el ámbito de la pensión de viudedad, curiosamente, se lleva a cabo una reforma interesante desde la perspectiva de organización interna, y aprovechando ha habido algún cambio de fondo. La pensión de viudedad estaba antes toda regulada en un artículo, el derecho al acceso, el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, y ahora lo que se hace es separarlo en función de la causa de la pensión de viudedad. Ahora se separa el caso del matrimonio, por un lado, el caso de las parejas de hecho, por otro, y el caso de la separación o nulidad matrimonial, por otro, en tres artículos distintos. No se modifica el contenido, se clarifica. No se puede modificar los requisitos, pero sí se clarifica cada una de las tres situaciones. Y eso es importante porque a veces nos queda la idea de que es lo mismo la viudedad vinculada a una pareja de hecho que la viudedad vinculada al matrimonio. No es cierto, no es lo mismo, no es fácil acceder a una pensión de viudedad cuando se es pareja de hecho. Yo creo que aquí se ha estado acertado diferenciando los tres casos para que luego no nos quede la idea de que es lo mismo. En el caso del matrimonio, la pensión de viudedad solo requiere matrimonio, que haya matrimonio, es decir, que se hayan casado de forma religiosa civil
o civil, como estimen oportuno, siempre que sea de una forma dentro, me refiero que si montamos nosotros nuestra propia religión y luego nos casamos conforme a nuestra religión, eso no nos sirve. Cuando he dicho matrimonio religioso, las religiones aceptadas por el Ministerio de Justicia. Pero ahí basta con que viva un día. El día después nos fallece y cobramos la pensión completa de viudedad. Ya sé que suena muy cruel, pero es así. Esto no ha cambiado en los últimos 25 años, desde que tenemos sistema de seguridad social, desde el año 67, la lógica es la misma, salvo en un punto, que también se clarifica con la nueva redacción. Por tanto, incluso el matrimonio in articulo mortis, ningún problema. Pensión vitalicia compatible con todo. Por tanto, podemos trabajar, cobrar nuestra pensión de jubilación, pensión de incapacidad permanente. Podemos, lo que os decía, es que parece un poco cruel, pero nos casamos, fallece mañana, pensión máxima, porque tiene una cotización elevada, cobro la pensión máxima de viudedad y toda mi vida sigo trabajando, inicio una pareja de hecho con otra persona, ningún problema. Es una pensión la mejor de todo el sistema de seguridad social. Si no fuera porque alguien tiene que fallecer, pero es un poco cruel, pero un poco. No planifiquen, por si acaso. Ciertamente es cruel. Tengan en cuenta, y permítanme a estas horas ya hacer el chiste, que si planifican el cobrar la pensión, me refiero, si ayudan al otro, no se puede acceder a la pensión. Aparte de un delito, está expresamente previsto como causa de no acceso a la pensión y tampoco al contrato de seguro privado. Pero la ley lo tuvo que prever expresamente, no estaba así. No estaba previsto en el caso de la pensión de viudedad. Pero bueno, en el tema del matrimonio, por lo tanto, sigue la misma lógica. La única excepción es en el caso de que una persona se casa y fallece el cónyuge por una enfermedad común que esté vinculada a esa persona a una dolencia que ya padecía antes del matrimonio, ahí no nos reconocen una pensión vitalicia, solo nos la reconocen durante 2 años. Eso se trata de evitar los matrimonios de conveniencia. Por tanto, si es por enfermedad común en concreto y esa persona fallece por una enfermedad que ya tenía previamente, y le da un infarto y ya previamente había tenido antecedentes de problemas cardiovasculares, ahí se exige 1 año de matrimonio. Si no, solo cobraremos una pensión durante 2 años. La regulación de esta prestación es bastante curiosa. En este caso en concreto es donde se ha modificado el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En este caso, de los 2 años de pensión de viudedad, porque no ha durado 1 año y tenía antecedentes médicos en este caso. Aquí, hasta este nuevo texto refundido, no había ningún límite, no había ninguna incompatibilidad. Es decir, esta persona se podía casar el día después o la semana después y mantenía el derecho a la pensión de viudedad porque no se había expresamente previsto ningún tipo de incompatibilidad respecto del cobro de la pensión de viudedad. En cambio, en el caso de la pensión vitalicia sí que había incompatibilidades. Ahora, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social dice que es incompatible también esta prestación temporal de viudedad con un nuevo matrimonio o bien con el constituir una pareja de hecho. Es por parte de esa persona. Pero hasta el texto del 2015 no había ninguna incompatibilidad, aunque en la práctica parecería que debería ser así. Ahí está esa novedad. Es un exceso, porque no es una reordenación, es añadir una causa de incompatibilidad, pero se ha hecho por parte del legislador. Veremos si la Seguridad Social lo va a aplicar seguro, o veremos si alguien que se ve afectado reclama judicialmente y después los tribunales considerarán si ha habido exceso o no por parte de este texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y en cuanto a las parejas de hecho, porque antes les decía, no es lo mismo, para acceder a una prestación de viudedad en estos momentos se exigen muchos requisitos, 5 años de convivencia ininterrumpida con la pareja de hecho y registro público o bien documento notarial 2 años antes del fallecimiento. Aquí hay mucha jurisprudencia que recuerda que es necesario ese requisito de 2 años antes, documento notarial o registro público. Si no, no se reconoce la pensión de viudedad a una pareja de hecho, aunque lleven juntos 30 años y tengan 5 hijos.
Por tanto, la interpretación no es ni mucho menos la misma. Y 5 años de convivencia para poder acceder a la pensión de viudedad. Y además, no tener ingresos demasiado elevados. Porque si no tenemos hijos comunes y somos pareja, de hecho, el fallecimiento de la otra pareja, de la pareja, tiene que suponer la pérdida del 71% de los ingresos para poder cobrar la pensión de viudedad. Y si tenemos hijos en común, tengo que haber perdido el 51% de mis ingresos. En cambio, en el caso del matrimonio, ese requisito económico no se exige para nada. Pues ahora se separa el artículo, con lo cual al menos queda claro todos los requisitos y no podemos confundir un apartado con el otro. Y por último, en el tema de la viudedad, el tercer bloque que se separa es el caso de la separación. Pareja separada tiene derecho a la pensión de viudedad, o pareja que se declara el matrimonio nulo conforme a las normas civiles y eclesiásticas, hay derecho a la pensión de viudedad. Hay derecho a la pensión de viudedad, aunque nos pueda sorprender, vinculado al cobro de una pensión compensatoria. Si no hay pensión compensatoria en el momento del fallecimiento, no se cobra pensión de viudedad. Pero nos podemos divorciar y cobrar luego pensión de viudedad a cargo del excónyuge, siempre que estemos cobrando pensión compensatoria. Esta regulación es totalmente, bastante ilógica. Si me permiten, está pendiente una renovación, una reforma en profundidad de la pensión de viudedad desde hace bastantes años, para que no tenga ese régimen tan favorable. La idea es vincularla exclusivamente a personas mayores de 65 años que no tengan recursos con los que subsistir, para evitar ese régimen tan favorable que existe en estos momentos. También en el tema de las prestaciones de muerte y supervivencia se ha reordenado la pensión de orfandad. No se han modificado los criterios, siguen siendo los mismos, pero se reordena la regulación interna de la pensión para los huérfanos. Huérfanos que puede ser simple por perder uno de los padres o absolutos por haber perdido ambos progenitores. Y luego, no por el texto refundido, sino por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, comentarles que se ha eliminado, no aparece lógicamente por ello, el auxilio por defunción. Esta es una prestación de la Seguridad Social que existía hasta 31 de diciembre del 2015, que tiene como finalidad, seguro que la conocían, pagar el funeral. Nos pagaba la Seguridad Social el funeral. Es decir, lo único que tenía el problema de que la cuantía no era superior a los 50 euros, con lo cual difícilmente podían pagarnos ni siquiera el coste de ir a gestionar la prestación. Han optado, en lugar de incrementar la cuantía, que hubiera sido interesante, el eliminarlo y dejar de dar esta ayuda. Por tanto, no aparece en la lista de prestaciones del texto refundido ni tampoco en la parte dedicada a prestaciones de muerte y supervivencia. Pero en el tema de viudedad sí que insisto que la reordenación interna es importante y con consecuencias de fondo. Otro tema que afecta en cuanto a contenido, lo apuntaba hace un momento, simplemente lo recojo. El artículo 16 en el tema de subcontratación de obras o servicios. Ámbito administración pública serían las concesiones, como saben. Se aplica la normativa laboral directamente. Otra cosa es el tema contractual, cómo gestionamos el contrato con la empresa, pero a efectos del trabajador o trabajadores afectados normalmente es aplicación directa del 42 del Estatuto de los Trabajadores. Y aquí lo que cambia es que hacen una aclaración del texto de este nuevo artículo, que es el 16 del texto refundido, hacen una aclaración que parece dar la idea, de hecho, en mi interpretación es así, de que hay que tener un mayor control sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social por parte de las empresas concesionarias de las administraciones públicas. Es decir, no solo tenemos que ver que esté de alta los trabajadores y llegar a un control, es decir, que esa empresa concesionaria esté cumpliendo las obligaciones en materia de seguridad social, que no haya descubierto de cotizaciones, etcétera, sino que también obligan a un control más directo, mensual, de que efectivamente esa empresa concesionaria está cumpliendo con sus obligaciones de seguridad social en cuanto alta y de cotización a la seguridad social. Por lo tanto, están diciendo controlar todavía más que efectivamente esos trabajadores de la concesionaria están formalmente y materialmente protegidos por el sistema de seguridad social. Si no lo controlamos o hacemos todo lo posible y luego resulta que no hemos visto lo que tampoco podíamos ver porque no estamos allí con la concesionaria y los trabajadores todos los días, recuerdo que aquí se aplica la responsabilidad solidaria o en su caso subsidiaria
de la administración pública, en función de si se trata de propia actividad o de no propia actividad, pero como mínimo va a haber responsabilidad subsidiaria en el pago de una prestación de la seguridad social. Y en consecuencia eso hay que tenerlo en cuenta. Un solo ejemplo, gestión de los residuos urbanos o gestión de los residuos que quieran, de cualquier tipo de concesionaria que puedan contratar. No la da de alta uno de los trabajadores que va solo ese día por allí. Se cae y se mata. En ese caso va a haber responsabilidad solidaria o subsidiaria de la administración pública respecto de ese trabajador que ni sabíamos que podía estar allí prestando servicios. Este artículo 16 dice que hay que ejercer todavía más control de algo que es muy difícil de controlar. Y una única cuestión en este tema. Muchas veces pensamos, y he puesto en el pliego de condiciones que la responsabilidad será de la empresa concesionaria y que no asumiré o que voy a hacer tal cosa. Ese tipo de protección no sirve desde la perspectiva de seguridad social. La responsabilidad sigue existiendo porque la idea es proteger a ese trabajador al que no he echado de alta o no se ha cotizado adecuadamente. Luego podremos reclamar a la empresa concesionaria lo que queramos como administración pública, pero el trabajador va a quedar del todo protegido. En el tema de desempleo, otra novedad, lo comentaba hace un momento, hay, aunque no en administraciones públicas, tiene menos trascendencia, pero creo que es el apartado del texto refundido nuevo donde más se introducen modificaciones, readaptaciones, aclaraciones del texto. Casi todo el capítulo que se dedica, y el título en concreto, de la parte del régimen general de la seguridad social al tema del desempleo, se ha reordenado internamente de una forma muy importante. Y cuando lo lees, en algún caso piensas que no es una reordenación, es una modificación de alguno de los criterios que se aplican para tener derecho a la prestación por desempleo. Por ejemplo, el concepto de colocación adecuada. Yo creo que se ha aprovechado la refundición para añadir restricciones en cuanto al concepto cuando una persona no puede dejar de aceptar una colocación adecuada. Este apartado va a dar lugar a reclamaciones judiciales en cuanto que establece criterios que difícilmente se recogían en el texto anterior. También, desde otra perspectiva, en la protección por desempleo se incorpora el caso de colectivos que estaban con protección pero fuera del texto refundido, el caso del sistema especial por cuenta ajena de los trabajadores agrarios, el antiguo PER, que seguro que les suena, las personas con contrato para la formación y el aprendizaje, que tienen derecho al desempleo, se hace referencia expresa a ellos, los trabajadores del régimen especial del mar y los militares profesionales de tropa y marinería, que cuando les rescinden el contrato al llegar a una determinada edad, acceden a la prestación por desempleo. Estaba fuera de la regulación del texto refundido, ahora se hace referencia también a este colectivo. ¿Qué ocurre, por otra parte, en el tema de la jubilación? Aquí en jubilación no pueden modificar, porque es un texto refundido, no hay modificaciones, pero sí hay alguna sospecha aparte del tema del factor de sostenibilidad que antes les comentaba. Se ha hecho algo semejante a lo que se ha hecho en la pensión de viudedad. Lo que antes estaba en un solo artículo, el 161 bis de la Ley General de 1994, referido a la jubilación anticipada, ahora se ha troceado en varios artículos. La jubilación ordinaria, la jubilación a los 65 o 67 años, sigue igual. Y en la jubilación anticipada lo que se ha hecho ha sido separar tres artículos, tres ámbitos. Por una parte, la jubilación bonificada y la jubilación de los trabajadores con discapacidad. Un artículo dedicado a ese caso. La jubilación bonificada, me refiero al caso de colectivos, que hay algunos en el ámbito público, que se pueden jubilar antes de los 65 años con el total de la protección de jubilación. No es una jubilación anticipada. Por ejemplo, el colectivo de la Ertzaina en el País Vasco. Se jubilan antes, pero como si tuvieran 65 años. También aportan un importe añadido de cotización a la seguridad social. O en otro ámbito no público, los mineros, es otro colectivo muy conocido, se jubilan a partir de los 55, incluso antes, depende del tipo de categoría profesional que tuviera esa persona. Y luego también está en este apartado el caso de los trabajadores con discapacidad, que se les aplica la edad o bien se les reduce o los criterios de cotización son más bajos por la dificultad de incorporación laboral de este colectivo. Estos dos casos están en un apartado en concreto, un artículo en concreto. Y luego, otro artículo se dedica a la jubilación anticipada involuntaria. Nos jubilamos, pero anticipadamente, pero de forma involuntaria. Este se aplica en el ámbito público exclusivamente, como saben, al personal laboral. Los funcionarios no podemos, salvo algunas excepciones por razones históricas, entre comillas, no podemos jubilarnos anticipadamente, antes de la edad prevista con carácter general.
Este colectivo está regulado en un artículo en concreto. Ahí se aplican, como bien sabemos, coeficientes reductores. Por cada trimestre que adelantamos nuestra edad de jubilación, porque hemos estado en un despido colectivo en un ayuntamiento, en una administración, en una agencia de una comunidad autónoma, estamos en ese despido colectivo, nos podemos jubilar anticipadamente. Se nos aplica un coeficiente reductor. Y luego el tercer artículo se dedica a la jubilación voluntaria, anticipada. Esta jubilación voluntaria anticipada en el ámbito público, por si están pensando en ella, yo reconozco que cada vez más, se aplica a funcionarios también, personal laboral y funcionarios. Lo único que las últimas reformas han hecho que sea muy difícil acceder a la jubilación anticipada voluntaria, no tanto ahora, sino a medio-largo plazo, por el requisito de cotización que se exige, 35 años o más cotizados completos a la Seguridad Social. Y la edad de referencia, 63 años. Antes no puede ser. Con lo cual se mantiene, pero se dificulta el acceso. Ahora puede ser que tengamos 35 años, pero los más jóvenes ya cumplir 35 años cotizados completos, no a tiempo parcial, no va a ser fácil. Y se aplica un coeficiente reductor que va entre el 6% y el 7,5% en función del tiempo cotizado por cada funcionario o empleado público, personal laboral. Es decir, ahora la jubilación no depende, ya no es una cuestión en general, sino depende de lo que nosotros hemos aportado y cómo hemos aportado cada uno de nosotros al sistema de seguridad social. Supongamos que han pensado, llevo muchos años, me voy a jubilar anticipadamente y me van a aplicar el coeficiente más bajo, que es un 6% por año. Es por trimestre, pero es un 6%, un 12% si se jubilan con 63 años. Pues para poder aplicar el más favorable, porque a partir de ahí es 6,5, 7, 7,5, tienen que haber empezado a trabajar con 16 años y 6 meses y haberse mantenido así hasta la edad de jubilación, sin haber perdido ni un día de trabajo ni de cotización. Por tanto, no lo ponen fácil tampoco a efectos de acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Pero los funcionarios pueden acceder en esas condiciones igual que el personal laboral. Se ha reordenado, no se ha modificado. No obstante, en el tema de jubilación hay una sospecha. Le decía, hay sospecha. Yo tengo ahí una sospecha que tampoco es buena noticia, lo siento, que es la siguiente. En el texto refundido del año 1994, les decía, la edad de jubilación son 65 años o 67. Saben que cambió para ampliar a los 67. Para poder cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión, 35 años, pero en el 2011 se cambia a 37 años. Y para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, se cogían 15 años, se modificó hacia los 25 años. Pero todo eso está en régimen transitorio, no se aplica todavía. La mayoría, el caso de la edad, 67 años, el caso del 100%, 37 años, entrará en vigor el 1 de enero del 2027, ahora va avanzando año a año, poco a poco, y el tema de la base reguladora, 25 años, entrará en vigor el 1 de enero del 2022. ¿Cuál es mi sospecha? Pues que en el texto refundido del año 1994, a ese régimen transitorio, aparecía en el propio texto de la norma. Cuando se hablaba de la edad, se hablaba de 65 o 67, pero conforme a lo previsto en la disposición transitoria 20 de la Ley General de la Seguridad Social. Y se incorporaba referencias a ese régimen transitorio. En la nueva redacción, toda la referencia a la transitoriedad desaparece. Y si leen el artículo de jubilación, quien no lo tenga así del todo claro, ve que pone 67 años y puede pensar, me voy a jubilar a los 67 años. Ha desaparecido la referencia a la transitoriedad. ¿Cuál es mi sospecha? Que simplemente eliminando las transitorias, que sigue, ese régimen transitorio no lo han eliminado, está en tres disposiciones transitorias al final del texto, eliminando esas tres transitorias, se incorpora de forma inmediata ese régimen más riguroso de acceso a la pensión de jubilación. Espero equivocarme, igual es que soy muy mal pensada, pero me ha sorprendido porque hasta el 2027 queda mucho tiempo como para eliminar, decir que es una cuestión de terminología, no sé, pero está todavía, el régimen transitorio se aplica para aquellas personas que se jubilen de aquí al 2027, si no hay cambio sigue estando ahí, pero a mí la verdad es que reconozco que me sorprendió.
También en el tema de jubilación, se incorpora y perjudica al sector público en general la referencia a la jubilación activa. En los últimos años se promociona, y además ahora con el panorama que les decía al principio, el factor de sostenibilidad tiene todo el sentido, se está fomentando la idea de no dejar de trabajar, lo que llama el envejecimiento activo. Se está promocionando mucho a nivel europeo y a nivel estatal. Envejecer activamente implica, si llegamos a los 65 o más tiempo y llegamos a la edad de jubilación, lo que nos fomentan es que sigamos trabajando. ¿Para qué vamos a jubilarnos? Recuerden, ese es el legislador, lo está claramente promocionando. Tengan en cuenta que aquí en el sector público, lo conocen perfectamente, hay una diferencia. Funcionarios obligatoriamente jubilados. A los 65 o más, en función del tiempo cotizado a la Seguridad Social, porque si no tenemos lo necesario, tenemos que esperar unos meses todavía, para jubilarnos nos jubilan a los funcionarios. El personal laboral no se le puede obligar a jubilarse. Se querrá jubilar cuanto antes, yo lo haría. Pero obligarle no podemos obligarle. Pues se está fomentando esa lógica de envejecer activamente. ¿Por qué? Porque así no pagamos pensión de jubilación. Me da igual el que el joven no trabaje, porque a mí como Estado no me cuesta nada el joven, porque no le pago desempleo. En cambio, a la persona que tiene 35 años cotizados, que le tengo que pagar una pensión máxima muchas veces al sector público, es mucho dinero todos los meses, con lo cual se está incentivando esa idea de participación activa, social, no dicen la parte económica, lo dicen en el sentido social, la experiencia, el aprovechamiento de los conocimientos, etc. Con esta lógica se están abriendo vías de compatibilidad con el trabajo y la pensión de jubilación, algo que era impensable hace unos años. El que pudiera cobrar la pensión de jubilación y trabajar, eso era totalmente impensable. Tenía que suspender la pensión y trabajaba lo que quisiera. Pero no podía cobrar las dos cosas. En cambio, en los últimos años se está promocionando justamente eso. Y eso es lo que aparece como la figura de la jubilación activa que se crea en el año 2013. Supongamos que no nos jubilan, que llegamos a la edad de jubilación, obligatoriamente digo, llegamos a la edad de jubilación. Y decimos, ¿para qué? Sobre todo cuando veamos a partir del 2035, ¿para qué? En el sentido de que si voy a cobrar una pensión tan baja, igual continúo trabajando y así mi sueldo supera bastante lo que me va a quedar de pensión de jubilación. Eso ahora no nos lo planteamos. En 15 años, por causa del factor de sostenibilidad, igual nos lo planteamos. Pues ahí lo que nos ofrece la Seguridad Social es, reduzco la pensión de jubilación al 50% y sigo trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena a tiempo completo o a tiempo parcial, cobro lo que sea y no hay ningún problema, es compatible a todos los efectos. Jubilación al 50%, la pensión de jubilación al 50% y trabajo tiempo completo, el sueldo que sea, a tiempo parcial, como autónomo, sin ningún tipo de limitación. Y cotizo a la Seguridad Social, eso sí, pero solo un 8%. Del 30 y tantos al 8% hay una reducción importante. Incluso al empresario le va a convenir más contratar jubilados que trabajadores por cuenta ajena. Hay empresarios que lo plantean. Esa posibilidad a día de hoy no parece, insisto, algo que vayamos a hacer. Los datos lo dicen. Muy poca gente, en el último año 28.000 personas solo se apuntaron a esta fórmula. Pero si dentro de 15 años, insisto, la pensión que me va a quedar son 1.200 y el trabajo es tanto, sigo trabajando en el mismo puesto de trabajo y cobro la pensión de jubilación al 50%. ¿Cuál es el problema? Aparte de seguir trabajando, lógicamente. Pero, ¿cuál es el problema? Hay algún ejemplo que se apareció ya de esta fórmula incluso en la prensa, pero que es muy clarificador de cuál es la lógica. Era el caso del consejero delegado de un banco, con un sueldo
de 600.000 euros al año, pidió la pensión de jubilación, reducción al 50%, pensión máxima, lógicamente, reducción al 50%, y siguió siendo consejero delegado, cobrando el mismo sueldo. Plantea muchas dudas. A esta fórmula solo puedes acceder si tienes derecho al 100% de la base reguladora y solo jubilación ordinaria. ¿Por qué es un problema para el sector público? Porque esto lo van a poder hacer los trabajadores del sector privado, pero no los trabajadores del sector público. ¿Por qué? Sí que lo podemos hacer, pero tendremos que buscarnos un empleo en el sector privado. Porque en el sector público es totalmente incompatible estar jubilado y cobrar ningún tipo de retribución. Cualquiera que sea la fórmula que nos inventemos, que hay mucha imaginación al respecto. En cambio, alguien del sector privado pide la pensión, el ejemplo que les ponía, reduce al 50%, sigue en el mismo puesto de trabajo sin ningún problema. En el sector público tendremos que ir a hacer la competencia a los jubilados del sector privado. Habría que modificar la ley del sector público. Y este tema yo no lo he escuchado en ningún sentido. Si las pensiones de jubilación no se modifican las últimas reformas, el sector público está perjudicado con esas reformas. El sector privado también, pero no tanto, porque tiene fórmulas alternativas. En el sector público esas alternativas son inexistentes, están muy limitadas. Por lo tanto, habría que reformular también ese tipo de compatibilidad. Pues se incorpora esa fórmula de la jubilación activa en el texto como algo permanente, pero con esa limitación para el sector privado. Hay otras fórmulas aparte de la jubilación activa, pero esta es la mejor. También está la fórmula de la jubilación flexible, que es trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial en el sector privado, nuevamente. Y aquí lo que hacen es reducirnos proporcionalmente el importe de la pensión. Si trabajo al 30%, pues cobro el 70% de pensión de jubilación. Perdón, trabajo el 70%, 70% de salario, 30% de pensión, o al revés. Va en proporción a la reducción o a la jornada que sigo desarrollando. En el caso de otra prestación, la IT, ya les he comentado, no hay reformas en cuanto al contenido, sí mucha reordenación de los artículos. Lo mismo ocurre en cuanto a la prestación por el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave, que saben que esta prestación es la última que se incorporó a nuestro sistema de seguridad social en el año 2011. Es la última que se incorporó, está pensado para el caso en el que está hospitalizado un hijo con una enfermedad, un cáncer o una enfermedad grave, que hay una lista de enfermedades que se consideran como tales a efectos de esta prestación e implica una reducción de la jornada de al menos la mitad de la jornada y se compensa con una prestación de la seguridad social si es personal laboral o bien con el pago del salario completo si es personal funcionario. Pues aquí lo que se hace es reordenar bastante los artículos que la regulan, pero no en cuanto al contenido. Aquí la queja, en el momento en que se crea esa prestación, es que solo, como en otros casos, hace referencia a los hijos. Si es el caso del cónyuge que está en una situación de enfermedad grave o tiene un cáncer, está hospitalizado, tenemos que recurrir a otras fórmulas, pero no podemos acudir a esta medida o un ascendiente que se encuentre en esa situación. Es muy limitada la fórmula. En el tema de maternidad, simplemente lo que se hace es reordenar nuevamente, pero sin modificar, se clarifica la edad que se requiere, que se toma como referencia a efectos del cumplimiento de los requisitos de cotización. Había una discusión sobre si los 180 días que se exige para acceder a la prestación de maternidad era a partir de los 27 años o ya los 26. Ahora se aclara que es a partir de los 26 años. Simplemente es una aclaración formal. Y se incorpora ese nuevo complemento de maternidad por contribución demográfica que les comentaba antes, en el artículo 60. En el tema de la incapacidad permanente también puede haber bastante confusión. En el tema de incapacidad permanente, contributiva. ¿Por qué? La incapacidad permanente, conocen que hay distintos grados de incapacidad permanente, la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. Esto sigue igual. Pero se ha vinculado siempre a la figura de la profesión habitual, la más aplicada en el ámbito público, la incapacidad permanente total. Siempre hemos pensado, es cuando esa persona no puede desarrollar su profesión habitual.
cuál era su profesión habitual, no puede hacerlo, incapacidad permanente total. Y la absoluta es cuando no puede desarrollar ni esa profesión habitual ni ninguna otra profesión. Pero siempre nos ha servido como parámetro la profesión habitual de referencia. Luego ha habido muchas discusiones en el sector público incluido, por ejemplo, el caso de la policía, respecto de qué es la profesión habitual, si es el mismo puesto en concreto que yo desarrollo, si es el grupo, el nivel, la categoría, si es algo más amplio. A esa discusión ha llegado a los tribunales, y el Tribunal Supremo tiene algún criterio al respecto. Pero, ¿qué ocurre si leen el nuevo texto refundido del año 2015? Desaparece toda la referencia a la profesión habitual y nos dice que el grado de incapacidad permanente depende de un baremo en el cual se determinará en función de la profesión que sea y en función de las lesiones que tenga esa persona o enfermedad, si es incapacidad permanente total, si es incapacidad permanente absoluta, si es gran invalidez. Es decir, la idea es que va a haber una lista en la cual, digamos, bueno, pues tiene esta enfermedad, tiene esta actividad profesional, esto es un 66% de incapacidad. Pues esto es una incapacidad permanente total y, por tanto, cobrar el 55%. Eso es lo que, si leemos el artículo, entendemos que va a ser así. Eso no es así, porque esa lista que debería existir, en la cual sabríamos, insisto, en función de la profesión, el tipo de lesión, qué grado tiene, como en el caso de la discapacidad cuando hace la baremación el Instituto Català de Asistencia Social, en ese nivel. Esta lista nunca se ha llevado a cabo y está pendiente desde 1997, porque los expertos consideran que es imposible. ¿Cómo vamos a elaborar en la pesca, teniendo en cuenta la pesca, tal profesión y tal lesión, que es un 62 y no un 58? Es imposible de llevarlo a cabo. Pues a pesar de ello, como está pendiente y la norma sigue diciendo que se elaborará, quien lea el artículo dice, anda, ahora tengo que buscar una norma, y no es así. Sigue vigente la profesión habitual, pero está en la disposición transitoria 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Aquí, más que refundir, lo que crean es confusión, porque no se espera que ese baremo aparezca nunca y parece que ha cambiado la definición de incapacidad permanente. No ha cambiado, pero hay que buscar y tener presente esa disposición adicional transitoria 26 del nuevo texto refundido del año 2015. Por tanto, lo mismo, la profesión habitual sigue siendo la misma como referencia, los mismos grados de incapacidad permanente, pero eso es verdaderamente muy discutible. Y luego, en un intento también de adaptar los términos, ya no se habla de lesiones permanentes no invalidantes, sino que ahora se habla de lesiones permanentes no incapacitantes, pero sigue siendo lo mismo. Les recuerdo que estas lesiones son aquellas que hay un baremo y en función de la pérdida anatómica o lesión que tiene ese trabajador, dan una cantidad u otra. Es un baremo que las cantidades no son demasiado elevados, pero depende de si en un accidente de trabajo, siempre es accidente de trabajo, tiene que ser una lesión en el ámbito profesional, pues perdemos un dedo. Pues depende del dedo, o depende si son dos dedos, nos dan una cantidad más alta o menos alta, sin que sea incapacidad permanente. Pues ahora se habla de lesiones permanentes no incapacitantes, sí, pero la cuantía sigue siendo la misma y la fórmula sigue siendo la misma. Y por último, una importante reordenación de las disposiciones adicionales del texto refundido de la Ley General y de las disposiciones transitorias. Ya se había llegado, creo que el número íbamos casi por 70 disposiciones adicionales en el texto antiguo. Se han muchas incorporadas al texto refundido, el texto central del nuevo Real Decreto Legislativo, pero siguen existiendo y son importantes. No podemos dejarlas de lado como si no recogieran materias importantes porque las recogen. Y sobre todo las transitorias, ahora veremos que temas fundamentales están en las transitorias. Por lo tanto, aunque son menos, siguen siendo importantes estas que todavía existen. No podemos perderlas de vista. Hay 29 disposiciones transitorias en el nuevo texto refundido del 2015. Algunas reproducen la de 1994 y otras provienen de normas distintas del texto refundido del 94. Por ejemplo, ¿qué se recoge ahí? Las prestaciones SOBI, que el SOBI, se acuerdan que es el seguro obligatorio de vejez e invalidez, el antecedente del sistema de seguridad social, que hay más de 300.000 personas que están cobrando esa prestación, está recogido en la disposición transitoria del nuevo texto.
cotizaciones, personas que han cotizado en regímenes anteriores, no el, en que en esos momentos están, sino han cotizado autónomos en régimen general o fueron funcionarios en algún momento. Regulación, disposición transitoria. El tema de jubilación anticipada en determinados casos especiales está en una transitoria. En el caso de procesos de reconversión industrial, la situación asimilada al alta para acceder a prestaciones está en una transitoria. La aplicación paulatina, lo que antes les comentaba, la aplicación paulatina de la edad de jubilación, 65 hacia 67, y los años de cotización, está en una disposición transitoria del nuevo texto. La base reguladora de la pensión de jubilación, el avance hacia los 25 años, también está en una disposición transitoria. Ahí antes se me olvidó decirles, estamos a 25 años, el 1 de enero del 2022 se calculará la base reguladora sobre los últimos 25 años que hemos cotizado. Me imagino que tienen la esperanza que ahí se va a quedar. La idea es avanzar hacia los últimos 40 años cotizados a la Seguridad Social. Antes se lo iba a decir, se me ha pasado, ahora se lo comento, siento comentárselo para... Pero la idea es avanzar como en el más allá. Y si me permiten, les doy el argumento que justifica seguir avanzando. Ahí un poco, como ya es la hora que es, les recuerdo la evolución en este tema. Aquellos que ya tenemos una cierta edad, el cálculo inicial de la pensión de jubilación eran los dos últimos años de sueldo. Luego se pasó a 8, 15. Ahora vamos hacia los 25. El siguiente paso son los 40. Eso es otra fórmula de rebajar el importe de la pensión de jubilación. Entre más años, salvo determinados colectivos, que son aquellos que pierdan el empleo con 55 años y no vuelvan a encontrar un nuevo empleo, que entre más años hacia atrás mejor, en el resto y principalmente sector público, perjudica ese avance. La razón por la que se dice que se va a ir hacia 40 años es que otros países de la Unión Europea también lo hacen. Como el caso de Francia, dices, hombre, argumento, no da mucho consuelo. Pues ese es el argumento de los textos que proponen esa reforma hacia 40 años. Lo veremos los que nos jubilemos a partir del 2025 en adelante. Porcentajes aplicables a la jubilación también está en ese ámbito transitorio. La jubilación parcial. Lo mismo que les comentaba en cuanto a las otras transitorias, y ven la regulación de la jubilación parcial en el nuevo texto, ven que parece que haya que esperar a los 65, porque solo habla de 65 años como edad de referencia. Lo lees y dices, ¿han cambiado? No. Se hacía referencia a la transitoriedad en el propio texto del artículo, ahora no está ahí, está en una transitoria, con lo cual eliminando la transitoria, la jubilación parcial la hacemos inaplicable en la gran mayoría de los casos. En el fondo, esa es un poco la idea. Coeficientes reductores de la edad de jubilación de determinados colectivos, también en el sector público, está en una transitoria. El cómputo de periodos de exoneración de cuotas para aquellos trabajadores que sigan trabajando más allá de los 65 años, que en ese caso la empresa privada, no el sector público, el empresario se ahorra cotizaciones, está también en una disposición transitoria del nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La pensión de viudedad en casos de separación judicial o divorcio anteriores al 1 de enero del 2008 está en una transitoria. Fue en 2008 cuando se hizo la gran reforma en temas de jubilación. Beneficios por cuidado de hijos o menores están en transitorias todavía. Este caso es el caso en el que por tener hijos y no estar trabajando, la Seguridad Social bonifica un número de días, aparte de la medida que ya les comentaba antes, pero tienes que estar en activo, pero hay casos en los cuales una mujer tuvo hijos, estaba trabajando en ese momento o lo había trabajado antes, luego dejó de trabajar y no ha vuelto al mercado de trabajo, pero luego vuelve cuando ya tiene 63 años. Con el tiempo que había cotizado antes y los dos años que trabaja con 63, podría tener lo mínimo para acceder a la pensión de jubilación o igual con bonificarle por hecho de tener hijos podría acceder. En este caso lo que se hace es dar, si esa persona, esa mujer no trabajaba en ningún sitio, 112 días cotizados por hijo. Y hay casos en los cuales con esos 112 días, como había trabajado de joven y luego tenía un poco más, accede a la pensión de jubilación. Esos beneficios hay que tenerlo en cuenta en ese supuesto. Mujeres que trabajaron, dejaron de trabajar para cuidar de su familia y luego vuelven al mercado de trabajo. Lo único que aquí los tribunales han restringido el ámbito de aplicación. No todos los hijos sirven.
Tienen que ser... No. Es interpretar... No. Que hay, en el fondo hay que ahorrar. Hay que ahorrar. No todos los hijos... Y la ley no dice nada. La ley, si la leen, la disposición transitoria habla de hijos y que la madre no trabajara en ese momento. Hijos son hijos todos. Pero la Seguridad Social se dio cuenta que de esa manera bastantes mujeres que trabajaron hace muchos años podían acceder a la pensión de jubilación, que tuvieron hijos en los años 60, la época de inicio del baby boom. Entonces no cuentan, pero la ley no lo dice, pero el Supremo ha avalado la posición de la Seguridad Social, según solo cuentan, solo somos válidos los nacidos a partir del 1 de enero de 1967. Los anteriores no sirven. Pero la ley no dice nada, es de esas interpretaciones económicas de la ley. Si es después, sí. Razón jurídica. El sistema de seguridad social entró en vigor el 1 de enero de 1967. Pero la ley no lo dice, es de esas interpretaciones económicas que hay muchas y cada vez más en seguridad social. El tema de socios, que los socios de las sociedades en el ámbito mercantil cotizan a la seguridad social, están recogidos en las disposiciones transitorias. Personas que estaban en el régimen de autónomos, no cotizaron durante un determinado periodo de tiempo, cotizan, no les cuenta necesariamente efectos de prestaciones, está regulado también en una transitoria. Las deudas con la seguridad social de los clubes de fútbol tienen una disposición transitoria solo para estas deudas. Es curioso que los deudores de Hacienda y de Seguridad Social sean los clubes de fútbol. Yo, sinceramente, ya sé que el fútbol le gusta a mucha gente, pero no iría mal que cotizaran también como deben a la Seguridad Social, pues tienen su propia transitoria para ellos solos. Temas de incompatibilidad de prestaciones no contributivas. La calificación de la incapacidad permanente, el régimen antiguo que se mantiene, también está en una transitoria. La acreditación de determinadas situaciones legales de desempleo, también está en una transitoria. Y, por último, la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores del régimen de autónomos que se incorporan antes del 1 de enero de 1998, también tienen su propia disposición transitoria. Pero, como ven, son temas importantes. Las transitorias no podemos perderlas de vista, sobre todo en temas de jubilación e incapacidad permanente en el sector público. Y la última cuestión, para dejar un tiempo a las preguntas que quieran plantear, aparte que ya un poco la voz la voy perdiendo. Disposiciones derogadas. Aquí solo hay algunas, porque lo que realmente vale es la referencia inicial de cuántas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el texto. Pero se citan algunas, el texto refundido del año 94, leyes del 94, del 95, del 97, del 98, leyes de acompañamiento, leyes específicas en temas de seguridad social, leyes vinculadas con el tema de la reforma laboral, la del año 2001, la famosa ley 45-2002, famosa porque dio lugar a mucha discusión, supuso un recorte en temas de prestaciones por desempleo muy importante. En aquel momento fue verdaderamente una gran reforma restrictiva en la protección de las personas con desempleo. La ley reguladora del fondo de reserva, lo comentaba antes, varias disposiciones vigentes todavía de una ley de presupuestos, lo cual de por sí como técnica jurídica es bastante curioso. La ley de tropa y marinería en cuanto a la protección por desempleo que antes comentaba, el tema, la regulación del 2007 respecto de los trabajadores del régimen especial agrario, su incorporación a todos los efectos en el texto general, o la ley 27/2009 sobre la protección de las personas desempleadas, medidas urgentes, mantenimiento y fomento del empleo, que en temas de desempleo supuso un nuevo recorte en el acceso a la prestación por desempleo, o la ley del 2010 en el tema de prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos. No quiero extenderme más. Tienen una comparativa a lo largo de toda la documentación, artículo por artículo, con los cambios y si es una adaptación formal o en qué cambia efectivamente esa norma, artículo por artículo, respecto al texto antiguo y el nuevo. No quiero extenderme más. Las preguntas que quieran plantearme, pues lógicamente las comentamos e intento resolverlas. Gracias.